El día del juicio está cercano, mañana quizás será. habrá amparo si en Cristo Roca de la eternidad. Mi querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo. Y seguro en Cristo, a la roca acude antes de la muerte. Ven a Cristo el Salvador. Habrá llanto, habrá gozo, Cuando venga el Señor. ya es hora que le escuches Y aceptes su amor. Mi querido hermano, cuando acabe el mundo, estarás tú listo. Y seguro en Cristo, a la roca acude antes de la muerte. Ven a Cristo el Salvador. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, leemos: No os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor así me habló, Él así me habló, cuán débil es tu fe, hijo, ve la ignoración, y a ti todo te salvará mi pobre ser, todo lo pago, Cristo bien por mí, libremente Cristo derramó. Presta mucha atención. Voy a decirte algo que puede interesarte. ¿Te has fijado en la transformación que ha sufrido el mundo en los últimos años? Es algo sorprendente. ¿Qué velocidades tan fantásticas no pueden desarrollar hoy los coches? ¿Y qué diremos de los aviones supersónicos? Ni hablar podemos de los intentos de los hombres con sus naves espaciales de llegar a Venus y a Marte. Las noticias, hoy, llegan de continente a continente en fracciones de segundo. ¡Qué grande es la ciencia y la técnica que ha desarrollado el hombre! Todo parece indicar que por los muchos adelantos deberíamos tener más tiempo que nuestros abuelos. Pero, precisamente, ahí está lo trágico de nuestros días: no nos queda tiempo para nada. Y sin embargo, el hombre no ha cambiado. Hoy, como ayer, el diablo nos engaña. Nos ocupa tanto con las cosas temporales que nos olvidamos de lo que no pasa. Escapamos a Dios. No nos queda tiempo para escuchar a Dios. No olvides que en esta tierra todo está sujeto al tiempo. Todo perece. Cuando a cada cosa le llega su hora, se transforma en polvo o en ceniza. Solo Dios permanece por toda la eternidad. Pero no solamente Dios, oye bien, sino también aquella obra que Dios creó a su imagen, en cuya semejanza
sopló Dios el aliento suyo, aliento de vida, es decir, el hombre. ¿Entiendes el significado de este hecho? El hombre tiene aliento divino, no muere eternamente, es decir, no deja de existir. Es verdad que lo exterior, el cuerpo, vive pocos años, pero lo interior, el espíritu, vive por la eternidad. ¿No crees que te sería muy útil tomarte algo de tiempo para pensar acerca de la salvación de tu alma? No olvides que tienes un alma inmortal. ¿Dónde piensas que vas a pasar la eternidad? Por favor, busca una Biblia, léela, escudriñala. Te darás cuenta que en ella solo se nos habla de dos posibilidades, y puedes por ti mismo escoger el lugar donde hayas de pasar la eternidad. En esta vida puedes tomar tu decisión, o bien te decides por la vida eterna en la gloria de Dios, o bien por la condenación y la vergüenza eterna. Escucha, pobre pecador, en Cristo hay perdón. Te invita hoy tu Redentor, en él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna, hallarás en él. Por redimirte el Salvador, su sangre derramó, y en la cruz con cruel dolor tu redención obró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna, hallarás en él. Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás, irás a la mansión de luz, descanso hallarás. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna, hallarás en él. ¿Qué escogerás? ¿Será la vida eterna? ¿Será la perdición eterna? Ten en cuenta algo muy importante. Tú mismo tomas la decisión. ¿Qué harás? Estoy seguro que te das cuenta de tu incapacidad por hacer lo bueno. Te esfuerzas y no lo logras. Las Sagradas Escrituras dicen del hombre: todos pecaron, todos se apartaron del buen camino, no hay uno que haga lo bueno, ni aun uno. Una solución es no dar importancia a este aviso, quedarte como estás, total. Pero piensa que si tal haces, ya habrás tomado una decisión, la perdición eterna. Pero te ruego que me escuches, porque puedes tomar otra decisión incomparablemente mejor. Elige hoy, para ti, la gloria eterna. ¿Qué cómo lo harás? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Acude a Jesús, el único que llevó tus pecados sobre la cruz. Solo Él podrá salvar tu alma. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Ordena tu vida con Dios y con los hombres. Decídete en adelante a no servir más al pecado. Deja que Jesús sea Señor y Maestro de tu vida. Cree en la maravillosa redención que Cristo nos trajo en la cruz del Calvario. Cree que el pecador y el injusto es justificado de pura gracia, sin obras que nosotros hubiéramos hecho, por la redención que es en Cristo Jesús. Toma la obra de la redención como hecha para ti. Si lo haces, experimentarás una transformación completa de tu vida. Es más, notarás cómo es Cristo,
el que hace tu vida nueva y feliz. En realidad, es esta la mejor decisión de tu vida, la decisión para la gloria eterna. Permíteme que te ruegue encarecidamente de no olvidar estas palabras. Conviértete hoy a Cristo, no lo dejes para mañana. Si traemos los acontecimientos de nuestros días a la luz de la Biblia, nos daremos cuenta que nos hallamos al final del tiempo de la gracia. El fin se acerca. La palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Querido amigo, si tuvieres problemas referentes a la salvación eterna de tu alma, no dudes en escribirnos hoy mismo. Escríbenos también en el caso de que no tengas ninguna Biblia. Gustosamente te mandaremos la palabra de Dios gratis. Nuestra dirección es Misión Discófila, Suiza, Frutigen, Suiza. Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás. Mas un buen día el Salvador me halló, hundido en la maldad y lleno de ansiedad, el grande amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con él yo tengo, siempre oye mi clamor, pues es mi fiel consolador. Si vienen penas mil y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que es inigual, que es inigual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país, no para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con él yo tengo, siempre oye mi clamor, pues es mi fiel consolador. Si vienen penas mil y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que es inigual, que es inigual. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, mío es.
los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador, pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. Ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador, pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En las Sagradas Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la verdad. Salvación y redención solo la hay en el nombre de Jesús. Querido amigo que me escuchas, ¿sabes por qué precisamente tú necesitas un Salvador y un Redentor? Para poder responder esta pregunta, será necesario que nos ocupemos por breves momentos con el estado en que se encuentra el hombre. ¿Te das cuenta que el hombre ha caído en el pecado? ¿Te has dado cuenta de las consecuencias de este estado pecaminoso en tu propia vida, en tu familia, en tu patria y entre los pueblos que nos rodean? ¿Te has fijado que las costumbres y la moral caen cada día más bajas? ¿Y qué diremos de la poca importancia que tienen en nuestras vidas la verdad, la fidelidad y la fe? ¿Qué diremos del desprecio que se le tienen a la sinceridad y a la honra? ¿Has visto los millones de gentes que se han vendido al materialismo? ¿Y acaso pertenezcas tú mismo a aquellas personas que tienen por consigna de su vida: vive hoy cuanto puedas, el mañana nadie lo ha visto? Es curioso, tanto los jóvenes como los viejos, tanto los pobres como los ricos, todos son llevados por una corriente que destruye las buenas costumbres y aniquila lo noble. Pero no te extrañes, porque ello es consecuencia del pecado. El pecado hace valer sus derechos de señorío sobre el hombre y le hace sentir sus más terribles consecuencias. Y hoy se acentúa su poder hasta lo máximo. Uno de los resultados del pecado es la muerte corporal. Pero piensa en una cosa: tan cierto como la muerte ha de llegarte un día, tan cierto es también que un día tendrás que responder ante Dios de lo que hayas hecho y de lo que hayas omitido en tu vida. Un día Dios juzgará tu vida pasada y determinará el lugar en el que hayas de pasar la eternidad. ¿Cómo vives? ¿Vives en impurezas, en lujurias? ¿Vives en libertinajes y en la idolatría? ¿Vives en hechicerías, en enemistades, en luchas? ¿Vives en envidias y en odios? ¿Vives en provocaciones, en separaciones? ¿Vives en borracheras y en orgías? Y en cuanto haya de semejante, piensa que si tal haces, no heredarás el reino de Dios. Querido amigo, ¿acaso en estas palabras hayas visto el abismo de tu propia vida? ¿Es posible que hayas reconocido que necesitas a toda urgencia un Salvador y un Redentor? Pues oye bien, tal Redentor ha venido. Tu Salvador es el mismo Hijo del Creador del cielo y de la tierra. Es el único Redentor que Dios ha provisto para ti. Y solamente en su nombre encontrarás redención eterna. Cuando amanezca el día y el clarín resuene ya, con Jesús, aleluya, estaré. Con gran júbilo y gozo entraré al más allá. Con Jesús, aleluya, estaré.
cuando resucitaremos y la muerte esté vencida, con Jesús, aleluya, estaré. Cuando resucitaremos, qué felicidad habrá, con Jesús, aleluya, estaré. Nuestros seres bien queridos hemos de encontrar allá, con Jesús, aleluya, estaré. Con Jesús, aleluya, estaré. Amén. Y así, aleluya, cuando resucitaremos y la muerte esté vencida, con Jesús, aleluya, estaré. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve tu mirada hacia el lugar del Calvario, hacia el madero maldito, hacia la cruz. Allí se llevó a cabo el perdón de tus pecados y la redención del poder del pecado. Allí podrás ver la demostración del amor de Dios hacia ti. Ni el oro ni la plata, nada puedes aportar a la obra de la redención. Ninguna buena obra que hagas te servirá para lavarte y limpiarte de tus pecados y de tu culpa. Únicamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpia de todo pecado. Pero esto es algo que debe suceder mientras vivas. Cristo ha de limpiarte ahora. Y el que durante su vida rechaza el ofrecimiento de la gracia de Dios, el que no la acepta, está predestinado ya a esperar el día del juicio. Por ello, atiende, no esperes más, no demores más tu salvación. Acude hoy a aquel que puede lavarte con su sangre y dejarte más blanco que la nieve. Confiesa a Dios tus pecados y confiésalos a los hombres contra los que has faltado. Cobíjate en Dios y haz su voluntad. Decídete en adelante a no pecar más. Si tal haces, puedes estar seguro que Dios te perdona todos tus pecados y te limpia de toda injusticia. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre que por mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Si llegas a experimentar la felicidad del perdón de los pecados, la redención y la renovación de tu vida por la obra del Espíritu Santo, podrás bendecir a Dios como lo hacía el apóstol San Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quién mi alma no puede lo impuro quitar? Tu sangre mis manchas las puede quitar. Más blanco que nieve seré. Más blanco.
Querido amigo, nuestro deseo es llamarte la atención acerca de la Biblia. La Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Lee la Biblia diariamente, escudriña la Biblia. Únicamente en ella puedes confiar plenamente y creer en sus enseñanzas ilimitadamente. Si no tuvieres todavía una Biblia, escríbenos. Gustosamente te mandaremos la palabra de Dios gratis. Y si tuvieres cualquier pregunta referente a la salvación de tu alma, no dudes en escribirnos. Atenderemos tus preguntas. Nuestra dirección es Misión Discófila, Suiza. Frutigen, Suiza. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Estemos en su amor.